Lo que han hecho estos autores ha sido trabajando en la mosca del vinagre, en la drosófila melanogaster, descubrir de qué genes depende eh, los ritmos diarios de estos, eh, en este caso de la mosca, y posteriormente se vio que estos mismos genes eran expresados en mamíferos y en humanos, por supuesto también en humanos. Eh, los experimentos de estos señores, digamos que la, la astucia experimental fue eh, descubrir que en la mosca en, la, en, la, en la Drosophila melanogaster los huevos la eclosión de los huevos se produce con un ritmo perfectamente definido a las no me acuerdo cuántas horas exactas de la puesta del huevo se produce la eclosión entonces eh, seleccionaron distintos tipos de moscas del vinagre que se diferenciaban por el tiempo de la eclosión de esos huevos. Había algunos en que el periodo de eclosión era más corto del normal, en otros era más largo del normal y en otros que incluso mmm, perdían la periodicidad en la eclosión de los huevos. De esta manera, analizando las diferencias entre los genes en estos en estos tres tipos de moscas, describieron el primer gen, el que llamaron gen PER, la abreviatura de period o period, que está implicado en la regulación de este fenómeno. Posteriormente, se han descrito muchos más genes reloj y estos autores han descrito también la forma en que estos genes se organizan para eh, actuar de manera rítmica. Es bastante complejo, pero podríamos mm, resumirlo de la siguiente manera. El gen PER, pongamos por ejemplo, eh, durante la noche va a estar eh, codificando la síntesis de una proteína. Esa proteína, a su vez, va a estar inhibiendo su propia síntesis. Durante el día, esa proteína es degradada, por lo cual deja de inhibir su propia síntesis y comienza un nuevo ciclo de síntesis de esa proteína. Este fenómeno se repite de manera continua y de esta manera se genera una actividad rítmica que es típica de las células de los núcleos supraquiasmáticos. Ellos la describieron en, en, la, en la mosca. Quizás un dato importante es que con el tiempo se ha visto que esos genes reloj que, que han estudiado estos autores no son exclusivos del núcleo tropláquiasmático en el caso de los mamíferos, sino que se expresan en prácticamente todas las células del organismo. Es decir, que todas, cada célula de nuestro organismo posee un reloj interno que marca toda su actividad. Esto es muy importante. Es muy importante porque cuando eh, buscamos aplicaciones y pensamos, por ejemplo, como siempre los médicos nos vamos al tema del cáncer, estos genes, entre otras cosas, controlan el, el ciclo celular, o sea, controlan la velocidad a la cual se duplican las células. Y se ha descrito ya perfectamente que las mutaciones de algunos de estos genes reloj son la causa de diversos tumores. Concretamente se ha estudiado bastante en el caso del cáncer de próstata. En, a nivel de, de, de la medicina, eh, los ritmos circadianos están, bajo mi punto de vista, infravalorados. Eh, personalmente me ha alegrado muchísimo de la concesión del Premio Nobel a autores que trabajan en este tema porque creo que es un reconocimiento al papel que en el futuro van a tener los estudios sobre cronobiología en, dentro, de, dentro de la medicina. Eh, nuestro grupo no ha tenido un contacto directo con, con estos autores, ya que trabajan a un nivel molecular y nosotros trabajamos eh, en, en otros aspectos de la cronobiología. Pero eh, sí que quiero en este momento hacer énfasis en que esta universidad o esta facultad de medicina ha sido en cierto modo pionera en introducir en los estudios de medicina los estudios la, la cronobiología. Creo que hace más de 25 años. Que por primera vez en este departamento se impartió un curso de doctorado sobre eh, cronobiología, sobre ritmos biológicos. Y en este momento nuestros estudiantes de, de fisiología reciben en el curso ordinario clases sobre algunos temas relativos a ritmos biológicos. Y por supuesto, saben lo que es un reloj biológico. y les eh, comentamos los aspectos más básicos. del funcionamiento de, de estos relojes. Creo que que la, la utilidad de la cronobiología, de los ritmos circadianos en la práctica médica es tremenda y podríamos eh, ceñir a distintos aspectos, por ejemplo, eh, en aspectos terapéuticos. La cronofarmacología, que es una rama de la cronobiología, nos explica eh, cómo hay que aplicar los tratamientos médicos no de una manera rutinaria típica aplicación de los fármacos, las pastillas de mañana, tarde y noche, no tiene ningún sentido. Una vez conocemos cómo determinadas enfermedades se manifiestan con una ritmicidad específica, podemos aplicar tratamientos con criterios cronobiológicos. Esto se está haciendo incluso ya en algunos tratamientos de cáncer, en algunas quimioterapias donde se aplican distintos fármacos, ya no se hace de manera arbitraria, sino que se aplican con bombas en las cuales eh, se programa la aplicación de cada uno de los componentes de la terapia dependiendo de cuál es el momento en que su actividad es máxima y sus efectos secundarios mínimos. Creo que también, eh, como decía antes, el conocimiento de, los, de la regulación de estos genes, de es, cuáles son los factores que gobiernan los genes reloj, va a ser muy importante en el conocimiento de la fisiopatología de algunos tipos de tumores.